Le pertenecía por edad figurar en la nómina de poetas, pensadores, escritores, filósofos del 36. Pero su querencia, su ánimo, su ilusión por Góngora le situó al lado de los grandes del 27, de esa generación del 27. Aunque él tan solo tenía 17 años, pero sí, efectivamente, Miguel Hernández forma parte de esos grandes de la generación del 27. Una de las mejores, una de las más ilustres, una de las más esplendorosas, una de las más luminosas de todo el siglo XX español. Esta noche, la historia de un pastorcillo, la historia de un cabrero que quiso ser poeta. Quiso y lo consiguió, porque aunque nadie le dio estudios, él, gracias a su afán, gracias a ser autodidacta, gracias a su propia formación, a su propia fuerza interior, lo consiguió. Esta noche rendimos homenaje a la figura, a la memoria de don Miguel Hernández. Y fue Orihuela, su pueblo y el nuestro, donde nació Miguel. Era un 30 de octubre del año 1910. Los tiempos eran difíciles para España. Habíamos atravesado por una semana trágica. Los jóvenes estaban en África batiéndose. Y las ruinas morales, intelectuales, sociológicas, se cebaban sobre nuestro país. En ese contexto nació Miguel Hernández, en Orihuela, en Alicante, en un oasis, en un vergel provocado por el río Segura. Allí fueron donde vivió Miguel Hernández sus primeros años. Allí fue donde recorrió ilusionado las huertas. Allí fue donde se bañaba en el río limpio y claro, ese río que hoy pues sentía mucha tristeza al verle, ¿verdad? El río Segura fue el que le cobijó, el que le tuteló, el que le mimó. Fue el primero que quiso, el primero que se enamoró de las poesías de Miguel Hernández. Un auténtico vergel, un auténtico titán de la naturaleza, porque a veces las musas del talento, las musas del ingenio, las musas de la intelectualidad, buscan en lo más hondo del pueblo, en lo más hondo de ese sustrato al que siempre se le niega la cultura. Ahí se encontraba Miguel, ahí estaba con sus cabras, ahí estaba cuidándolas, ahí estaba meciéndose bajo la luz de la luna, ahí estaba buscando el influjo de las chumberas, o viendo cómo una palmera se podía convertir en surtidor. Ahí estaba Miguel, cuando las musas le llamaron, cuando las musas le eligieron, y era muy, muy, muy joven. Pertenecía a una familia humilde, como todas, o casi todas las que vivían en Orihuela. Y lo que le tocó en suerte fue ser pastor de cabras. Su padre era tratante de ganado, un humilde tratante de ganado, rudo, hosco, austero. Pero es que los tiempos no daban para más. Sí, tenía un hermano mayor, dos hermanas, pero a él pronto le tocó cuidar de esas cabras. Se divertía incluso con ellas. Veía cómo jugueteaban, veía cómo corrían. Incluso a veces, dice la leyenda, que situaba su oreja en el vientre de una cabra para ver cómo la leche llegaba hasta las ubres. Miguel era curioso por naturaleza. Miguel lo veía, lo sentía todo. Y siempre bajo el influjo de la luna. La luna le fascinó. Por tanto, Miguel Hernández era uno de los nuestros. A Miguel le gustaba la noche. A Miguel le gustaba encontrar la lírica de lo sencillo. Encontrarse con la poesía de lo cotidiano. Eso fue lo que fue buscando. Eso es lo que encontró en su querida Orihuela. Insistió, insistió, insistió y consiguió ir al colegio. Colegio de pobre. Fue como pobre. Pero ese colegio del Ave María fue donde encontró su primera instrucción. Y destacó en muchas disciplinas. Gramática, geometría, matemáticas, francés, latín. Era muy joven y muy adelantado para sus años. Los jesuitas pronto se fijaron en él y pronto concedieron la beca para que estudiara al lado de los ricos, de los que podían pagar, y entre ellos se distinguió. Mientras tanto, su padre acechaba, el hombre acechaba. Estaba algo preocupado porque a su hijo le gustaban en demasía los estudios y no quería un trato desigual para sus hijos varones. El mayor ya andaba por el campo. El pequeño se iba a convertir en intelectual, ¿y eso para qué daba? No daba para comer. Nadie comía de eso. ¿Quién podía comer de escribir? Los jesuitas querían seguir tutelando las andanzas del pequeño Miguel, pero el padre Vicente se negó en rotundo. En ese año de 1925 coincide en afirmar que a su hijo hay que sacarle de la escuela. Se acerca a ver a los jesuitas y saca al pequeño Miguel de la escuela. Miguel, entre llanto, entre lloro,
entre nostalgia, abandona el colegio. No ha cumplido los 15 años y tiene que abandonar la escuela. Le espera el futuro incierto del campo. Allí está con sus cabras de nuevo, allí está cuidándolas. Pero se lleva un importante tesoro, una importantísima valija, los libros. Ha hecho muchos amigos y estos amigos le ceden libros. Le dan toda clase de libros, volúmenes. Lee a Zorrilla, lee a Góngora, lee a Antonio Machado, lee a Juan Ramón Jiménez. Todos están con él. Se convierten en sus mejores amigos, Cervantes. Queda impresionado por aquellos textos. Y es muy curioso verle, mientras que las cabras hacen de las suyas, leyendo aquellos libros. Su padre está algo enfadado porque tiene que pagar cuantiosas multas. Porque claro, las cabras pasan a unas huertas, destrozan, y el pequeño Miguel no se percata de ello. Esto le supone a Miguel alguna regañina y alguna paliza de su severo padre. Pero nadie le quita de su interés por la literatura. Y lo sigue leyendo todo. Y claro, esto no pasa desapercibido para algunos notables de Orihuela. Entre ellos, don Luis Almarcha, un notable canónigo de la catedral que tiene una importantísima biblioteca y que desde allí empieza a cederle libros al joven. Empieza a darle libros para que se instruya, para que siga leyendo por lo menos en el campo. Esta biblioteca, más la del Círculo de Bellas Artes de Orihuela, son las auténticas aulas de enseñanza para Miguel Hernández. Allí se curte, allí empieza a leer, allí descubre a los grandes literatos del mundo. Todos le gustan, todos son de su interés. Ahí está Teresa de Jesús, ahí está San Juan de la Cruz, y es que en ellos se encuentra la auténtica maravilla de vivir, la auténtica ilusión por vivir, el auténtico escape, la auténtica huida. En la literatura encuentra su mejor cobijo. Y en esas noches serenas y limpias de Orihuela empiezan a urdirse las primeras tramas poéticas. Son poesías sencillas, son poesías del pueblo, hechas para y por el pueblo, pensando en el pueblo, las cosas cotidianas. Esas son las primeras musas, las primeras inspiradoras para Miguel Hernández. Y esas poesías empiezan a destacar. Llega el año 1930 y algunos diarios se interesan por la obra poética del joven Miguel. No tiene todavía los 20 años y empieza a publicar sus primeros trabajos. Y son periódicos locales de Orihuela y Alicante los primeros que le publican, los primeros que se interesan por él. Es el caso del Día de Alicante. Hasta una veintena de poemas logra publicar. Y en eso llegó la República. Tiempos convulsos para un país convulso. Tiempos para que los jóvenes se midieran, para que midieran esas fuerzas externas e internas. Miguel Hernández contempla atónito todo lo que está ocurriendo en derredor, todo lo que le está pasando a su país. Él, ante todo, ama la cultura, ama al pueblo. Que nadie le quite su pueblo, que nadie le quite sus paisajes, que nadie le quite sus ilusiones. Pero quiere ser poeta, y la República le gusta, se siente cómodo en ella. No la entiende todavía muy bien, pero nota como cierto aire de libertad ha llegado a las calles. Ya os digo, ha publicado 20 poemas y quiere probar fortuna en la metrópoli, en la capital. Quiere viajar a Madrid. En Madrid tendrá la proyección necesaria y oportuna. Todos le podrán conocer. Quiere probar suerte. Lo va a hacer. Es en diciembre de 1931. Uno de los inviernos más gélidos que se recuerdan. Con 4 perras y 2 mudas, aparece en la capital del reino. Y ahí está, buscando una oportunidad. Tiene muy pocos contactos y muy poco dinero, el que le han proporcionado algunos amigos. Con eso se quiere defender, y a Madrid llega, con su pantalón de pana y sus alpargatas de pueblerino. Aunque tiene tan solo 21 años, el rostro ya está algo ajado. Las arrugas, las primeras arrugas han aparecido en ese rostro, un rostro curtido por el sol del campo, el cuidado de las cabras, estercolar las huertas, sufrir a su padre, sufrir la incomprensión. Y encima ese invierno y esas calles tan áridas, esas calles que le niegan incluso el saludo, ni siquiera se atreve a mirar arriba porque no sabe si va a encontrar el cielo,
Madrid le es hostil. Madrid parece que no le quiere. Anda muy preocupado, enojado con su incierto futuro. Llama a algunas puertas, entre ellas las de los diarios, las de las revistas literarias, la Gaceta Literaria y La Estampa. En La Estampa consigue que le hagan una entrevista, pero no le gusta nada lo que ve en esa entrevista. Cuando le hacen la entrevista le presentan como el Pastor Cabrero, un simpático Pastor Cabrero, un simpático poeta que ha llegado de Orihuela y que está pidiendo una oportunidad. Casi casi desde La Estampa se pide limosna para él, que alguien le dé una colocación, que alguien le dé la posibilidad de seguir viviendo en Madrid para que pueda publicar alguna que otra poesía. Parece que los críticos no confían mucho en su trabajo. Como siempre, la falta de licenciatura, la falta de academia, provoca desconfianza ante los críticos. Miguel está muy apurado, no le queda apenas un duro, y ve como todo se desmorona. Curiosamente, esa entrevista que le realizan en La Estampa llega a Orihuela. Y en Orihuela hay una joven de origen andaluz, una joven que se llama Josefina, Josefina Manresa, que trabaja en un taller de costureras. Y allí dicen: mira, este chico es de aquí, de la calle de arriba, es un pastor, es un cabrero, y ha llegado a Madrid. Y dijo una amiga a Josefina: es un poético. Así lo dijo, es un poético. La entrevista la colocaron incluso en los escaparates de algunas tiendas de Orihuela. Vamos, que Miguel, desde su modestia, ya es una pequeña celebridad. Alguien de Orihuela, alguien que se ha curtido, que ha nacido, que ha crecido en aquellas serranías, en aquellas huertas, en aquellos campos, ha conseguido que por lo menos vea reflejada su imagen en una revista literaria de Madrid. Es el primer contacto, que no físico, es el primer contacto entre Josefina y Miguel. En la primavera del 32, Madrid repele definitivamente a Miguel Hernández, que tiene que volver a Orihuela, con los bolsillos vacíos y con el alma desencantada. Allí le esperan algunos amigos. Y sobre todo le espera su queridísimo José Marín, el entrañable Ramón Sicé. Porque sí, había nacido una amistad en Orihuela, su pueblo y el nuestro. Había nacido una amistad entre Ramón Sicé y Miguel Hernández, una amistad férrea, indivisible, indestructible. Nadie les podría separar sino la muerte. Ramón Sicé, que era un chico bien, de Orihuela, sus padres tenían una tienda de tejidos, pues era un intelectual en ciernes. Frecuentaba a Josefina Fenol, que a su vez pues tenía una panadería, vamos, sus padres tenían una panadería. Y en esa panadería, la panadería Fenol, se daban curiosas tertulias. Tertulias donde se leía poesía, donde se leía prosa, donde se averiguaba cómo iba la intelectualidad de España. Y allí estaban los hermanos Sicé, los hermanos Marín, y también los hermanos Fenol. Y pronto se fijan en este poeta cabrero que hizo o intentó la aventura de Madrid. Ramón Sicé le tutela, aunque es 3 años más joven que Miguel, pero le tutela, le quiere instruir, le quiere ayudar, le quiere apoyar en todo. Y comienza a revisar sus escritos, comienza a corregirle el estilo. Quiere que Miguel sea grande, quiere apoyar a ese poeta del pueblo, a ese poeta de la calle de arriba. Y en la panadería Fenol se celebran las más sublimes tertulias que vio Orihuela. Allí los jóvenes disfrutan leyendo esas poesías. Ramón sueña con ser abogado, bueno, por lo menos para satisfacer a su padre. Pero él quiere escribir. Él es ultracatólico, quiere tener incluso su propia revista. Y ya empieza a pensar en un título. Se llamará El Rayo Crisis. Todos quieren dar una oportunidad a Miguel. Poco a poco va siendo célebre, muy célebre. En abril del año 1933, Ramón Sicé le presenta en Alicante. Y le presenta con un libro, el primer libro para Miguel Hernández. Miguel le quería llamar Poliedros, pero al final no puede ser este título y busca otro. Se va a llamar ese libro Perito en Lunas. Perito en Lunas. Este libro es muy importante para Miguel Hernández, aparte de además de ser su primer libro, le inscribe por derecho propio en la generación del 27. Es un grupo de 42 octavas reales,
la octava real es la forma de escribir que tenía Luis de Góngora, y ya sabéis que en el año 1927 se celebró el tricentenario de la muerte, o se conmemoraba el tricentenario de la muerte de Luis de Góngora. Esas celebraciones fueron el germen para la generación, para la esplendorosa generación del 27. Y Miguel Hernández adoraba a Góngora. Por eso, este libro, Perito en Lunas, es una especie de homenaje a Góngora. Es un libro escrito como lo hubiese hecho Luis de Góngora, don Luis de Góngora. Y Ramón Sisé, que se ha convertido casi en su manager, le presenta en Alicante y hace un prólogo maravilloso y habla de Miguel como si fuera el gran descubrimiento del siglo XX. Y Miguel recita sus versos, recita su poesía y deja enamorada a la concurrencia. Es un momento estupendo el año 1933, porque Miguel se había fijado en una joven costurera. Una joven y hermosa costurera, de pelo moreno. Muy tímida, muy coqueta. Miguel sí, acechaba a ese taller de costureras. Y un buen día de ese año 1933, le entregó un papel. Ella ni siquiera le contestó, salió corriendo, despavorida, ruborizada. El papel contenía una poesía y un título muy escueto, muy breve, pero definitorio. Para ti. Comenzaba una relación maravillosa. La relación entre Josefina y Miguel. Miguel y Josefina. Había nacido un gran amor. Josefina será fundamental para la obra de Miguel Hernández. Será su musa viviente, su carcelera de amor, como él decía. Esa musa que todo poeta ambiciona tener, pero una musa tangible, una musa a la que pueda adorar, a la que puede mirar a los ojos, en la que se puede recrear. Josefina es, sin duda alguna, su gran amor. Por ella. Todo fue dedicado a ella. En el año 1934, dos años después de su peripecia en Madrid, Miguel Hernández, el Pertinaz, Cabezón, lo vuelve a intentar. Y en esta ocasión ya va a Madrid con un libro bajo el brazo y con un montón de sonetos escritos. Y sí, en esta ocasión va a tener mejor suerte. Ramón Sisé le ha aconsejado, le ha asesorado, le ha dicho, le ha advertido. Va incluso, además de con su libro, su Perito en Lunas, va con un auto sacramental, muy influenciado por Ramón Sisé, por el catolicismo de Ramón Sisé. Viaja a Madrid con ese auto sacramental. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Y sombra de lo que eras. Un auto sacramental que se verá publicado en la revista Cruz y Raya de don José Bergamín. En ese año 34, Miguel Hernández llega a Madrid y llega con un montón de revistas Gallo Crisis bajo el brazo. Intenta venderlas en Madrid para ayudar, pues, a que se siga publicando, para ayudar a Ramón Sisé, su amigo. Y empieza a conocer a gente, porque ya están interesados en Miguel Hernández. Ese cabrerillo de Orihuela ha despertado la curiosidad de muchos. Y entre ellos, Rafael Alberti. Entre ellos, Pablo Neruda. Entre ellos, Vicente Alessandre. Los grandes de la época le estaban esperando con los brazos abiertos. Y en ellos se regocija. En ellos se cobija. En ellos se encuentra consuelo. Lo cierto es que Pablo Neruda y Alessandre le dicen que esa revista El Gallo Crisis, que no es de su interés, que refuma incienso, que huele demasiado a iglesia, que ese no es el camino, que ese no es el futuro. Y esto empieza a marcar una cierta distancia entre los amigos fraternales, entre Ramón Sisé y Miguel Hernández. Miguel reorienta su carrera, su trayectoria poética. Empieza a pensar en otras cosas, empieza a pensar realmente en el pueblo. Piensa que el pueblo está carente de cultura, que está falto de esa cultura, necesitado de esa cultura. La República abre algunos caminos, abre algunas vetas. Y por ello se interna Miguel Hernández. Encuentra, mientras tanto, trabajo, pues al lado de don José María del Cosío. José María del Cosío, que era un notable de la época, un notable intelectual de la época, estaba realizando una enciclopedia taurina. Y le encarga un trabajito a Miguel Hernández, y es recopilar biografías, entrevistas, comentarios, anecdotario sobre los toreros más célebres. Así que aquí lo tenemos trabajando en la enciclopedia taurina de José María del Cosío. También encuentra trabajo en la pedagogía,
en estas misiones pedagógicas que intentaban acercar la cultura al pueblo. Allí va como maestro, como profesor, aquel que no tuvo licenciatura, aquel que no tuvo estudios, gracias a su autodisciplinada formación, a su autodidacta formación, conseguía impartir cultura a los demás, a los que tanto la ansiaban. Pero sí que es cierto que las distancias eran enormes ya entre él y Ramón Sijé. Llegaron incluso a discutir. Aquellos que se habían cruzado un juramento, el primero de los dos que muera será enterrado por el otro. Eso se juraron el uno al otro. Vamos a encontrarnos con una fecha terrible, la Nochebuena del año 1935. Con tan solo 22 años, fallecía Ramón Sijé, José Marín. El alter ego de Miguel Hernández, el hermano que siempre estuvo a su lado, a pesar de las diferencias, a pesar de las discusiones. La Nochebuena del año 35 marca numerosas arrugas en el rostro de Miguel Hernández. Cuando se entera días más tarde, ve cómo su corazón se encoge, como un gesto de dolor se instala en su alma para no abandonarla jamás. El 10 de enero del año 1936, Miguel Hernández decía unos versos. Era una elegía a su mejor amigo, a su mejor hermano. Una elegía a Ramón Sijé, un gran compañero del alma, compañero Ramón Sijé. El año 1936, un año muy duro para España y un año tremendo para Miguel Hernández. Su amigo había quedado atrás. Hay una escena conmovedora cuando, recordando ese juramento, intenta desenterrar a Ramón Sijé, intenta desenterrar a José Marín. Muchos le cogen, le animan a desistir. Él quería desenterrarle para enterrarle como merecía, como le había jurado. Ya cuando llegó a Orihuela se lo había encontrado en la tumba. Miguel lo está pasando realmente mal. Pero en el año 36 aparece su obra de madurez. Aparece El rayo que no cesa. Aparecen sus mejores sonetos. Por supuesto, la elegía Ramón Sijé aparece, pero también diferenciada del resto de los sonetos. Como que está al margen de la obra que se ha compuesto. El rayo que no cesa le consolida como gran autor. Todos quieren saber, todos quieren valorar nuevas obras, nuevos trabajos de Miguel Hernández. Tiene 25 años y parece que se va a comer el mundo. Un gran futuro para él y su querida Josefina. Josefina Manresa ve con ilusión el futuro, claro que sí. Pero en julio de 1936 estalla el conflicto civil. Estalla la guerra fratricida, hermanos contra hermanos. Josefina Manresa es hija de guardia civil y, horrorizada, contempla cómo unos descontrolados del bando republicano matan a su padre guardia civil en agosto del 36. Y aquí la dualidad. Josefina está atormentada por la muerte de su padre, un buen hombre, y también ve con preocupación la filiación de su prometido, de Miguel. Incluso tiene que soportar comentarios en el pueblo. Han matado a tu padre, los mismos del bando de tu marido, de tu prometido. Es un momento difícil. O si fuera poco, llegan noticias desde Granada. ¿Acaso han fusilado a Federico? Han fusilado a Federico García Lorca. Miguel tenía a Federico entre sus preferidos. Miguel está desolado. El 18 de septiembre del año 1936 viaja a Madrid y se alista voluntario al 5º Regimiento, un regimiento, una unidad militar de filiación comunista. Miguel Hernández ha decidido tomar partido. A partir de ahora, la guerra no le será ajena. Sí, se alista ese 5º Regimiento y cava trincheras en el frente de Madrid. Le podemos ver en Cubas haciendo esas trincheras. Pronto se fijan en él. Y es incorporado al batallón del campesino. En el batallón del campesino va a trabajar como comisario cultural. Su obra se hace más reivindicativa que nunca. Es un poeta al servicio del pueblo. Comienzan sus alegatos, comienzan sus versos. Sus versos trabajan para los soldados. Sus versos animan a los soldados.
Su prosa también está con ellos. Durante meses va de un lado a otro. No hay descanso para Miguel Hernández. Tanta actividad le provoca una anemia cerebral, una devastadora anemia cerebral. Debe ser recluido, debe ser hospitalizado. Son momentos muy difíciles para él. Que por cierto, en ese internamiento hospitalario conoce a un tal Antonio Buero Vallejo, que trabajaba como enfermero en ese hospital. Miguel está hastiado, está cansado, está destrozado, viendo como un país entero se hunde en la miseria. Queda quemado por la guerra. Decide refugiarse una vez más en el amor, en la mirada de su mujer, de la que quiere que sea su mujer, Josefina Manresa. El 9 de marzo de 1937 se casan e inician un periplo, un viaje de novios, un difícil viaje de novios por el frente de Jaén. Y en Jaén es donde nacen estos versos. Comprometido que nunca con la causa, retoma la actividad y se siguen publicando sus versos, sus poemas. Incluso compone obras teatrales. Obras que más que teatro son alegatos contra el enemigo para enardecer a la tropa. Obras que posteriormente quedarían publicadas en un ejemplar, en un volumen llamado Teatro de la Guerra. Los ojos de Miguel Hernández están cada vez más hundidos, apenado por todo lo que está ocurriendo. El poeta del pueblo apenas tiene aliento ya para componer sus versos. Falto de todo, carente de vitamina moral, espiritual y alimenticia, Miguel Hernández va cayendo poco a poco, como su país, su querido país. Pero aparece una obra cumbre, Viento del Pueblo, porque los poetas no son otra cosa sino vientos del pueblo. Eso es lo que él piensa. Porque yo creo sinceramente que, al margen de ideologías, Miguel Hernández era un hombre comprometido con el pueblo. Estuviera al frente del país la ideología que estuviera, Miguel estaba comprometido con sus gentes, con sus hermanos, con sus paisanos. Por eso sufría enormemente con esta guerra. Por eso él decía que los poetas, siempre esperando a pie de siglo, se convertían en ese viento del pueblo. Sigue luchando, se sigue afanando y llega la ilusión en forma de niño. En ese diciembre de 1937 nace su querido hijo Manuel Ramón. ¿Por qué le pondría Ramón de segundo nombre? Claro, Ramón Sijé estaba ahí. Y la desgracia se cebaba en este niño, porque pocos meses más tarde moría víctima de la fatalidad, mientras que Josefina Manresa estaba embarazada de su segundo hijo. Un año muy difícil. Él decía: no pude verle nacer, no pude verle morir. Cuando llegó a su casa, se echó encima de Josefina y los dos abrazados lloraron amargamente por la pérdida del hijo. Fue un momento duro e injusto para cualquier ser humano, ver morir a un hijo con tan escasos meses, en medio de la fatalidad, en medio de la crueldad de una guerra. Josefina esperaba un segundo vástago. ¿Qué sería para él? ¿Qué futuro le podía esperar? Encima, o si fuera poco, la guerra se estaba perdiendo. Un momento difícil. En enero del 39 nacía Manuel Miguel, su segundo hijo, su segundo y querido hijo. Un nacimiento y una muerte, el de la República. La guerra se perdía. Después de casi 3 años de contienda, miles de muertos, miles de exiliados, Miguel Hernández se tenía que enfrentar a la difícil tesitura. Se quedaba con los suyos y esperaba un final incierto, o intentaba huir, intentaba buscar el exilio, buscando mejor suerte y mejor fortuna. Intentó esto último. En mayo de 1939 intentaba una internada a Portugal, por Rosal de la Frontera. Allí vendía lo único que tenía en propiedad, un reloj que le había regalado Vicente Alexandre en el día de su boda.
Con eso, con ese poco dinero que consiguió, con unos pocos escudos, intentaba pasar a Portugal. Pero allí estaba Salazar. Ahí estaba Salazar y los suyos para evitarlo, para impedirlo. Le devolvían a España y le encarcelaba. Huelva, Sevilla, Madrid. Miguel estaba desconcertado. No sabía qué iban a hacer con él, qué iba a pasar con él. En esto, una carta llega desde Orihuela. Una carta llega desde su tierra natal. Josefina Manresa le dice en esa carta que está pasando hambre, que está pasando auténtica hambre, que ya solo puede comer pan y cebolla, que solo hay eso para ella y su hijo. Miguel está desolado. La respuesta de un padre, de un marido, está la respuesta de Miguel Hernández al hambre de su hijo, al hambre de su mujer Josefina, de su gran musa, de su gran amor. En septiembre del 39, debido a la intercesión de unos amigos, consigue salir de la cárcel. Y aquí tiene otra vez el reto. Intenta el exilio, sabe que le va a ir muy mal si se queda en España. Lo intenta en la embajada de Chile, pero allí hay 17 republicanos. La embajada está a rebosar. ¿Qué puede hacer? No le admiten. Vuelve a Orihuela. Josefina está temerosa. Le dice, no vayas a Orihuela. Te van a denunciar. Te van a capturar. Pero Miguel dice, ¿quién puede hacerlo? En Orihuela son todos amigos míos. Pero le denuncian. Le denuncian y le detienen. Una vez más vuelve a la cárcel. Una vez más enfrentado a un juicio sumarísimo. En el verano de 1940 es condenado a muerte. Le condenan por intelectual al servicio de la República, por haberse alistado voluntariamente a las filas de esa República. Algunos amigos, entre ellos algunos falangistas, interceden ante el caudillo, interceden ante Francisco Franco. Tienen que salvar a Miguel Hernández. No se puede cometer más tropelías, no se pueden cometer más tropelías con este poeta, que solo quiere ser eso, poeta, poeta del pueblo. Ahí estaba Sánchez Mazas, ahí estaba el propio José María del Cosío. Por fin consiguen conmutar la pena de muerte por la inmediatamente inferior, la de 30 años. En ese tiempo de cautiverio, Miguel Hernández sigue componiendo, sigue escribiendo sus versos. Ese cancionero y romancero de las ausencias. Entre el 39 y el 41. Lo está pasando realmente mal. Una pequeña anécdota que sirve como ejemplo. En septiembre del año 41, su mujer, Josefina Manresa, le envía un pequeño regalo, un tazón de arroz con leche. Días más tarde, cuando Josefina española le dice, ¿por qué no me has devuelto el tarro del arroz con leche? Miguel le dijo, nunca me lo dieron. Algún desalmado se lo había comido en su lugar. Miguel está en una situación de salud muy precaria. Contrae el tifus y ese tifus desemboca en tuberculosis. Poco se puede hacer ya por él. Desde Ocaña viaja a ese reformatorio. ¿Qué título? Reformatorio para adultos de Alicante. El fin se intuye. Algunos animan a Josefina para que se despose por la iglesia, para que realicen un matrimonio religioso, a fin de que alguien pueda ayudar a Josefina en un futuro. Por Miguel ya poco se puede hacer, pero por Josefina algo se puede intentar. Sí, este matrimonio se realiza en los últimos días. Pero la fatalidad llegó una vez más al cuerpo, al endeble ya cuerpo de Miguel Hernández. El 28 de marzo de 1942 moría víctima de la tuberculosis. Y una leyenda, dicen que lo último que acertó a escribir en las paredes de la cárcel fue adiós, adiós hermanos, amigos, camaradas. Adiós, despedíos del sol, despedidme del sol y de los trigos. La obra de Miguel Hernández, breve, intensa, decorosa, una obra sublime. El poeta del pueblo, el viento del pueblo. Con esos poemarios, con esas obras de teatro, con esa prosa revolucionaria. Con incluso un viaje cultural a la Unión Soviética en ese verano del 37. Una vida tremenda, llena de avatares. No llegó a cumplir los 32 años. Moría con tan solo 31. Pero caramba lo que dio de hablar Miguel Hernández, el bueno de Miguel Hernández.
9 años más tarde le ofrecieron una beca a Josefina, una beca para su hijo de 9 años, le ofrecieron una beca para que pudiera estudiar, para que no le faltaran estudios. Eso sí, lo único que le pidieron fue que Viento del Pueblo no se publicara ni en España ni en América. Por supuesto, Josefina Manresa les mandó al diablo. Hoy en día, Lucía Izquierdo, su nuera, a la que no conoció por supuesto, pero Lucía Izquierdo sigue siendo la gran custodia de la obra de Miguel Hernández. Para gloria de todos, homenaje a uno de los grandes, a uno de los iconos culturales del siglo XX español, Miguel Hernández, el más joven de la generación del 27, aquel que fue capaz de componer el verso más hermoso que se le puede dedicar a un hijo, Las Nanas de la Cebolla. Hoy le hemos rendido homenaje. 60 años se cumplen de su muerte en aquel reformatorio para adultos. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero.